Thank you.
Thank you.
¡Lo tengo! ¡Ah! Vaya proyecto de 5 meses me acabo de marcar. ¡Qué guerra me ha dado! ¡Qué dolores de cabeza! Pero sin duda, volvería a hacerlo. He aquí mi primer motor a gasolina y todo de forma autodidacta. Tanto el diseño que engloba como el mecanizado. Todo salido de aquí y estoy, la verdad, muy orgulloso. Pero tiene un gran problema y es que no puedo acelerarlo. Básicamente por un error de cálculo del carburador. A la hora de arrancarlo solo arranca con la mariposa de aire, con la entrada de aire abierta al tope. Y una vez arrancado no puedo acelerarlo más porque me he quedado corto. Después de terminado he vuelto a hacer los cálculos y el carburador me da para una cilindrada de unos 4 centímetros cúbicos. Y aquí tenemos 6,28 en uno y 6,28 en otro. Van de forma independiente, es decir, primero admite uno y luego admite el otro. Y entre que la cilindrada es más grande que lo que admite el carburador, como tiene que ir repartiéndose hacia un lado o hacia otro, pues eso hace que pierda un poco más de eficacia y no admita el suficiente aire. Se queda con ganas de más. Pero bueno, no lo voy a tener en cuenta, es mi primer motor. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que lo he aprendido para el siguiente, porque por supuesto va a haber un siguiente. Ya podemos empezar a hablar de colección. Fijaros qué dos joyas tenemos aquí: mi primer motor, un motor radial de 7 cilindros, este funciona con aire comprimido, y mi primer motor 4 tiempos de funcionamiento a gasolina o de combustión interna. De este, por supuesto, también tenéis la joyita de vídeos en el canal. Espero que os haya gustado esta serie y ahora sí, más que nunca, si os ha gustado, suscríbete al canal y por favor compártela. Porque no es por mí. Creo que esto debe ser compartido. Un saludo, amigos. Nos vemos en el próximo proyecto y como siempre ya sabéis, podéis ir en paz.